Hey, qué rollo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video. En esta ocasión voy a hacer un camarada, mi compadre César. Acabo de emprender un negocio, una ferretera, y no tiene mucho mi compadre. Pues anda ahí arreglando los muebles y todo ese rollo para... Este me lo pidió en especial para tornillería, para pijas, para todo eso. Así que les voy a compartir cómo lo voy a hacer. La estructura es de metal. Solamente vamos a hacer las divisiones para... Vaya, pues los cubos, donde van a ir las pijas, donde van a ir todo ese asunto. Así que ahorita vamos a ir a recoger una hoja que es la que vamos a ocupar. Dijo que la iba a comprar, así que vamos a ir por ella. Y la vamos a hacer en MDF. A ver cómo nos queda. Para que se queden a ver el video. ¡Vámonos! Ya vamos ahí con el camarada, con la ferretera. Esta está en Hidalgo. Aquí está la Ford. Y aquí a Mediación. Al lado izquierdo. Yendo del centro hacia la Mendiola. Del lado izquierdo aquí está la carretera. Aquí está la Ford. Le das para adentro, ahí en corta y se ve. Así que vamos con mi compadre a ver si tiene la hoja del güey. Le dije que iba a pasar en la mañana. Y ya son casi, van a ser las 5 de la tarde. Voy a decir, ¿qué onda? Te dije que pasaras en la mañana y no pasé, pero te han dado ocupadillo, así que a ver si no se agüita mi compadre. ¿Cómo está el hombre? ¡Evito! ¿Cuánto que él? ¿Cuánto que él? Está comiendo. Oye, ¿y la hoja, güey? No le dije comprar una hoja. A mí no me dijo. No te dijo nada. Mira, para que se vengan a comprarla aquí, ras y ya. ¿Cómo? ¿Ya está listo o qué? No, hombre, güey, pues apenas lo voy a hacer. Apenas lo voy a hacer, pero que debe pasar en la mañana. ¿Y luego? Pero no tuve chance, güey. Apenas van empezando aquí los camaradas. Míralo. El mero bueno. ¿Qué? ¿Patrón? El mero patrón. ¿La hoja, compadre? ¿Qué onda? ¿Luego? ¿Cuánto va a ser, güey? Cuesta 400. Yo creí que había sido por ella, güey. Y ahora quitamos todas las tablitas. Y mide 45 de fondo, pero le vamos a dar 22 de cada lado. Va a llevar de este lado y va a llevar de qué lado. Ya tanteamos las tiras de 22 y las vamos a cortar de esta manera. Miren, aquí yo corté uno a lo largo porque miden, las que van a ir paradas van a medir 1.35, si no me equivoco. Habíamos quedado con mi compadre que eran de 1.20, pero no, nos equivocamos. Entonces, ya viéndola aquí, pues son de 1.30 y feria. Así que le saqué a lo largo porque las que van acostadas miden 99. Entonces, le voy a sacar así a 90 y como un metro, las que den hasta llegar a los 1.35 de 22 centímetros, y a ver cómo, a ver si se completa con las dos hojas. Pues nos fallaron los cálculos. Creímos que con dos hojas se iba a completar, pero no se va a completar. Lo bueno de esto es que yo tengo un pedazo de hoja, así que pues de ahí lo vamos a completar. Así que, compadrito César, nos fallaron los cálculos, pero bueno, ojalá que quede como quiera. Vamos a darle porque en el tiempo que grabo este video son las 12:43 de la noche. Un ratillo más, vámonos. Bien, pues ya cortamos todas las tiras que vamos a ocupar. Vamos a ocupar 4 de 1 de 1.32 por 22.
4 que van a ir paradas. O sea, en total van a ser 6. Y acostadas van a ser. Quedamos que van a ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Las que van a ir acostadas. En total serían 7. Bueno, y aquí dividí los cuadros que van a ser. Van a ser 6 cuadritos. 6 cuadritos por. Del otro son. Por 5. 6 cuadritos hacia abajo por 5 acostados. Entonces, ahora dependiendo de lo que mida la hoja, le vamos a marcar hasta donde va a llegar la mitad, donde va a entrar la sala. Entonces, vamos a dividir a la mitad. Si mide 22, hasta la mitad le marcamos donde va a entrar la sierra. Y luego, con un pedacito del mismo grosor de la hoja, marcamos por el medio donde vamos a entrelazar la otra hoja. Le marcamos lo ancho, que son 9 milímetros. Y así lo vamos a cortar. Y de las otras va a ser al contrario. Ahorita les muestro cómo. Miren, aquí corté estas. Ahora estas que van paradas. Ahora faltan las que van acostadas. Lo que yo hago es primero marcarlas. Una vez que están marcadas, corto solo una. Y con esa misma voy marcando las otras. Así funciona. Para que no estén haciendo el mismo procedimiento con la otra. Con esta misma marcamos todas las demás. Y mira, eso es lo que vamos a cortar. Ahora te les muestro cómo lo corto. Primero vamos a hacer dos rayitas con la sierra hasta donde le marcamos. Ya de ahí se las vamos a quebrar con esto. Con la misma tablita. Con esta que nos sobró. Vamos a hacer esto. Vamos aquí en la esquina y la planamos. Y ya quedaron. Ahora lo que toca es ensamblarlas. Y primero vamos a clavar las que van. Vamos a marcar toda la orilla. Vamos a dividir toda esta orilla. Todo lo vamos a dividir. Para empezar a clavar las. Se me hace que voy a clavar primero las que van acostadas. Y luego la que va parada. Miren, ahora vamos a marcarle. Ya miren las rayitas. Donde van a ir las que van acostadas. Y las vamos a instalar. Clavamos estas. Ahora lo que sigue es clavar las de arriba, ensamblar las de arriba.
Y así es como vamos a ir metiendo todas, una por una. Ahí quedaron bien entrelazadas y va a quedar bien macizo. Así que vamos a meterlas todas una por una y te les muestro cómo queda. Miren, pues ya que armamos todos los cubos, ahora lo que vamos a poner son unas tapitas aquí adelante para que no se caigan los tornillos o lo que vayamos a meter. Este ya no llevará fondo, como el mueble es de doble vista. O sea, va a llevar cubos por la parte de atrás y la parte de adelante. Le pusimos solo un fondo a uno y con ese fondo pues era el mismo fondo de este, así que ya no se le puso, no se le pondrá un fondo atrás. Miren, está hueco. Entonces nada más le vamos a poner las tiritas de 8 centímetros de MDF de 6 milímetros, y las ponemos de orilla a orilla y las clavaremos. Y pues ya, eso sería todo, y ahorita les muestro cómo se ve ya en la estructura de metal. Amigos, pues ya terminamos el mueble, el organizador, ya lo vamos a ir a entregar. Ahorita les muestro pues ahí el final de cómo quedó, y si hay chance también les voy a mostrar pues ya todo lo que le va a meter aquí mi camarada. Así que pues muchas gracias por haber visto el video. Si te sirvió de algo verlo, si te ayudé en algo, tú apóyame suscribiéndote, activa la campanita de notificaciones, así cuando subo un video a YouTube en chinga te avisa, compadre, que subí un video y quizás te pueda ser de mucha ayuda. Así que te invito a que te suscribas, que active la campanita. Si te gustó, dale like. Y si me puedes ayudar compartiéndolo también, qué chingón, compadre. Así que nos vemos en el próximo video. Y aquí te enseño cómo quedó este organizador para tornillos.